por la ciudad. Solo, solo, siempre me hallarán. Solo, solo, me ha citado una ilusión. No sé dónde está, yo la busco sin cesar. Mientras hablo con mi soledad, esperando hoy sola, por la calle estoy sola, miro siempre alrededor, no sé dónde estoy, a la cita vamos del amor. Ya nunca estaré solo, solo, no me mirará, solo, solo, que mi chica es la mejor. ¡Caramba, Andrés, tú por aquí! Vengo en busca de tu marido. Ah. Me llamó diciéndome que necesitaba verme. ¿Eh? Sigues igual de hermosa que siempre. Anda, adulador. Aún recuerdo aquel romance en que, siendo novia de él, tuvimos a espaldas de Pepe. Aunque llegamos por tu machacona insistencia en repetirme. ¡Qué suerte la de Pepe! ¿Quién fuera Pepe? Estabas espléndida y me gustabas tela. Ah.
Sé que estuvo mal tratándose de la novia de mi mejor amigo, pero en la guerra y el amor... No te disculpes, que la culpa fue de Pepe. Mujer, tanto como eso no. Todo sucedió por su desmesurada afición al fútbol. Se empeñó en ir a París a ver jugar al Real Madrid, dejándome abandonada pese a mis súplicas. ¿Ah? ¿Entonces no fuiste mía por atracción personal? Bueno, pues... Porque yo entonces tenía gancho. ¿Ah? Ahora tengo ganchito, nada más. Oh, lamento herir tu vanidad machista, hijo. Mi deseo era vengarme de Pepe. Y la mejor ocasión la encontré en ti aquella noche, que mientras él estaba en París, me invitaste a cenar para terminar tomándonos la última copa de champán en tu casa. Vaya hombre, de lo que se entera uno. Todo influyó, querido. La primavera, los efluvios del champán, la hora tonta que tenemos las mujeres. Ah, pero fui muy feliz, Andrés. Sí, vengándote de Pepe. Pepe sirvió para evitarme remordimientos de conciencia la primera vez, pero como insistió tanto en su pasión por el fútbol. Continuaste haciendo de mí la víctima de tu venganza. Pues, sí. Ahora me explico que me obligaras a hacer lo que hice. ¿Y qué querías? Pedida, fijada la fecha de la boda y embarazada de cerca de 3 meses. Tuve que convencer a José a retrasar el matrimonio, animándole a irse a Alemania a adquirir experiencias y conocimientos. Para montar la fábrica de juguetes donde invirtió todo cuanto ganamos en la época del desarrollo. Lo sé, lo sé. Bueno, ¿y qué hacer? Teníamos que disponer de tiempo, ¿no? Sí, para seguir vengándote de Pepe. Sí. Pero, mujer, si hasta del reloj que le regalaste en la pedida, ay, hiciste una reproducción exacta. Ay, sí. Que yo llevé a su prima Francisca Almansa como demostración de que era su hija. Y no salió de perlas, ya ves. Después de tantísimo tiempo la criatura se habrá casado y hasta puede que seamos abuelos. Eso, encima con golondrón. ¿Eh? ¿Cómo? Algo así como si me hubieran salido golondrinos como Pedrusco. Ah. Maldita sea, has quitado toda la poesía a lo que siempre pensé fue una aventura romántica y apasionada, Begoña. Pero Andrés, es que no vas a cambiar nunca. Contigo no soy capaz de algo nuevo. Si no se rompe la noche. Ah. ¡Ay, que no se rompa! Pero que por no se Dios, rompa qué la cosas noche. Tienes. Tantos debo, en el alma llevo a mi público de ayer.
volver a ti de nuevo. Maravilloso fue volver. Ya reconozco al caballero que manda flores y no sé quién es. Y al estudiante dicharachero que es un Don Juan en busca de su Inés. Al señor que con su esposa va y se ríe como un cascabel. Y a los novios que al final están y que no aplauden ni yo sé por qué. Agradecida y emocionada solamente puedo decir gracias por venir. Llego nuevamente a seguir mi historia, que mi mundo está detrás del telón y la raza. Emociones de vencer, encontrando a mis amigos, maravilloso fue volver. Ya reconozco al caballero que manda flores y no sé quién es, y al estudiante dicharachero que es un Don Juan en busca de su Inés, al señor que con su esposa va y se ríe como un cascabel, y a los novios que al final están y que no aplauden, ni yo sé por qué. Agradecida.